Javier Cortés. Robin Ramírez, el disparo, y Moisés Muñoz mandando tiro de esquina. Edwin Robin, el que porfía alcance, y por lo pronto le alcanzó para inquietar seriamente al arquero. Y toma la pelota y encontró el Chupete. De primera el Chupete, rechaza el Maza Rodríguez. Corona vuelve a centrar. ¡Chupete! Por el centro, Pablo, el disparo, otra vez Moisés Muñoz. Qué buena tajada de Moisés con la palma de la mano derecha, y le reclama a su compañero que iba solo. Pedro Gutiérrez de Piedra Esférico, mejor el cambio para Paula Barrera. Este es muy rápido, tiene buen disparo Pablo, qué bien Moisés, el rebote del Ginés todavía. Una cubetada de agua en la jugada del Negro Medina, y sale ahora de esta manera con Raúl Alonso Jiménez. Una auténtica historia de vida la de Moisés Muñoz, arquero campeón con las Águilas del América, que ahora levanta la mano Carolina Morán para buscar un lugar en selección nacional. Y en el proceso de 2006 con Ricardo La Volpe, fue el guardameta que más convocatorias tuvo en ese proceso de selección. Sin embargo, de último momento lo bajaron para llevar a Guillermo Ochoa a Alemania 2006. Yo fíjate, Jorge, que creo que la gran clave de este triunfo del América fue de que tenía a un líder como es el Piojo Herrera, que es todo un motivador, que no te deja atrás, que siempre está platicando con los jugadores. Y eso también hizo que Moisés Muñoz se sintiera esa confianza de regresar y que le diera la oportunidad de tener la titularidad. Puede ser, sí, es parte, ¿verdad? Parte importante, la motivación y la confianza del técnico. Pero también, claro, tenemos que hablar de los goles del América. 30 tantos en la temporada regular, la segunda mejor ofensiva empatada con Tigres. Cruz Azul hizo 35, pero me parece que ahí está el punto de equilibrio. Las buenas atajadas de Moisés Muñoz y los goles del conjunto americanista. ¿Qué les parece si vamos a ver los 5 golazos del América en el Clausura 2013? Vamos a ver. América. Moisés Muñoz al frente a buscar a Benítez, y para perseguir al ecuatoriano hay tres atlantistas. El rebote lo gana Cristian Benítez. Ahora Sambuesa en la individual, Sambuesa para Benítez, otra vez Sambuesa, deja pasar la pelota. ¡Golazo del América! Triangulación, el América está al frente.
Pues ahí están los mejores goles de las Águilas del la América en este clausura 2013, desde las cómodas tribunas del Estadio Azteca, acompañando al monumento al aficionado, el jugador número 12. El jugador número 12 que también la sufre en las buenas y en las malas, siempre está, que incluso se va como los jugadores cuando pierden, enojados a su casa y no se les quita el enojo hasta que pasa bastante tiempo, sudan la camiseta, se desgastan la garganta con los cánticos, saltos, gritos, llueve, trueno, relampague, aquí están. Pagan y cobran apuestas, ¿verdad? Muchas de las cuales seguirán pagando y seguirán cobrando. Por eso el señor Emilio Azcárraga Gallán, dueño del conjunto americanista, les escribió una carta. ¿Qué opina el público de ella? Lo revisamos con todos ustedes. El señor Emilio Azcárraga, dueño de las Águilas del América, escribió una carta en agradecimiento a su afición y la publicó en diarios de circulación nacional. ¿Qué opinan al respecto los hoy aficionados campeones del fútbol mexicano? Veamos. Muestra humildad. Creo que el dar las gracias a la afición, como él, como un aficionado más que soy yo, él, regalando su playera, su chamarra, habla muy bien del dueño. Me encantaron sus palabras. Creo que se muestra humildad del dueño. Es que bueno, ¿no? Que se comporte como un aficionado más. Eso me agradó. Nos apoya, bueno, nos alienta como seguidores a seguir con el equipo. Y es, una buena manera de agradecernos por estar cada 15 días aquí en el estadio. Le agradecemos también al señor Azcárraga que se preocupe por la afición, porque de verdad, gracias a nosotros también ellos se sienten arropados por nosotros. Ah, pues que estuvo bien, que recuerde que la afición está presente día con día y pues cada 8 días estamos presentes en los partidos. Y pues el apoyo se vio, lo pidieron los jugadores, la directiva, y pues se les cumplió, ¿no? Estar repleto el Estadio Azteca, todo de amarillo, se vistió de amarillo y pues al señor Emilio Azcárraga, pues que gracias por el apoyo y la humildad que tuvo al final del partido en agradecimiento a la porra del América. Es la opinión de la tribuna azul y amarillo de la gente de las Águilas del América, hoy campeones del fútbol mexicano. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Pepe Roldán, informó Gerardo Ramos para TUDN. Amigos de TUDN, prácticamente estamos llegando al final de este programa especial América Campeón del Torneo Clausura 2013. No sin antes enviar una felicitación a toda la directiva encabezada por el señor Pepe Romano, a John de Luisa, a Ricardo Peláez, el presidente deportivo de la institución, a Carlos López de Citanes, a todos los de pantalón largo, a todos los administrativos, a todas las secretarias, a los jardineros, a toda la gente, a todo el personal de Club América, pero sobre todo Carolina Morán, a la gran afición Águila. Así es, gracias a la afición que creyó, que confió, que estuvo apoyándolos en las buenas y en las malas, y como dices, es un gran equipo que desde los jardineros que cuidan el pasto como su alma y su vida, que lo cuidan bastante y que nos regañan si nos portamos mal con él. Como decías, tampoco puedes entrar descalzo. Hay muchas restricciones para tener un super estadio, un super pasto, una super cancha, un gran equipo, un gran vestidor que les dio el triunfo. A disfrutar, a festejar el título y ahora a trabajar en lo que viene. ¿Qué viene para el América? Buscar el bicampeonato que en torneos cortos solamente tiene Pumas de Universidad y por supuesto también buscar el título de CONCACAF y un boleto al Mundial de Clubes. Así pues, señores, felicidades América, campeón del torneo clausura 2013. Tú serás.